fuiste, que fuiste. O sea, si quieres estar aquí, ¿no entra para poner la presentación? ¿La presentación? ¿Sí? ¿Está con la primera empezamos la tía, para alcanzamos. Del correo internet. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, bueno, el salón es bastante grande, todos se intimidan un poquito aquí porque es bastante profundo. Mi nombre es Alejandro Acosta, trabajo para el ECNIC como Ingeniero de Innovación y Desarrollo, y el día de hoy tendré el honor de estar moderando este panel, ¿no? Entonces, el procedimiento, la estructura, la manera como vamos a realizar este panel, cada panelista va a tener un tiempo de exposición de 10 minutos y después vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, el panel como tal tiene el nombre de Estrategias de Despliegue de IPv6. Entonces, por ello, vamos a comenzar primero, si uno busca el concepto de estrategia en Wikipedia, conseguimos con que la estrategia es una planificación de algo que se propone, un individuo o un grupo. Estrategia empresarial o estrategia corporativa. Conjunto de acciones que alinean las metas y objetivos de una organización. Entonces, bueno, básicamente lo que yo me tomé previamente el trabajo de pedirles a ellos que la presentación se alineara con el concepto de estrategias de IPv6. Ahora, bueno, voy a proceder a presentar a cada uno de los panelistas. Voy a comenzar con Alejandro Egidio, que es quien va a tener la primera presentación. Alejandro actualmente se desempeña como jefe de ingeniería de Backbone en Telecentro, uno de los proveedores de cable más importantes de Argentina y con servicios residenciales de internet de hasta 1 gigabit. Cuenta con casi 15 años de experiencia trabajando en proveedores de servicio. Alejandro ya podemos decir que es amigo de la casa, ya ha estado en varios eventos de la CNIC. Nos apoya bastante en todo lo que tiene que ver con despliegue IPv6. El día de ayer, muchos de ustedes lo conocieron, estuvo impartiendo el curso con otras personas de IPv6 avanzado. Posteriormente, el segundo panelista es el señor Miguel. Él se desempeña como ingeniero de transmisión desde el año 1990. Se desempeñó como ingeniero de transmisión desde el 90 hasta el 2005 en varias compañías de telecomunicaciones en Guatemala, con experiencia en implementación de sistemas satelitales, de fibra, tecnologías TDM, redes de cable HFC, y actualmente trabaja en Ufinet. Y finalmente, tenemos al señor Enzo Picero, quien es actualmente CEO del grupo ZGH en Chile. Es uno de los data centers pioneros de implementar la red dual stack en IPv6. Estudia Ingeniería Informática en la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, y cuenta con más de 7 años de experiencia en el rubro de data centers. Y bueno, ha sido un líder en la parte de contenido e IPv6, sobre todo en Chile y actualmente también en algunas partes de Latinoamérica. También estuvo con nosotros apoyándonos en la parte del curso de IPv6 avanzado el día de ayer. Algo que me gustó a mí de esta combinación de panel es que tenemos a un experto en redes masivas, tenemos a un experto en el área de contenido y tenemos a un experto en transporte. Sí, creo que si yo estuviera del lado allá, que igualito me estoy poniendo del lado allá, yo creo que le haría varias preguntas, ¿no? Entonces, después terminen las tres presentaciones, siéntanse libres en realizar preguntas de cualquier índole, ¿no? Entonces, bueno, le doy la bienvenida a Alejandro Egidio y su presentación. Bueno. Muy
allá, ¿querés? Acá lo tengo. Voy allá. Como tú quieras. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, básicamente, como dice Alejandro, tengo experiencia en trabajar en service providers, en despliegue de redes masivas, armar backbones y digamos, liderar el despliegue de IPv6. La idea es tratar rápido los temas principales que quizás tenemos que tener en cuenta en un proveedor de servicios, más que nada masivos, para poder hacer el despliegue, ¿no es cierto? Entonces, la idea es tratar primero de qué es lo que nos motiva a iniciar el proceso de implementar IPv6, cuáles son las consideraciones que tenemos que empezar a tener en cuenta y, obviamente, cuáles serían los puntos principales estratégicos que deberíamos abordar con tiempo, ¿no?, para poder hacerlo efectivo. Bueno, claramente uno de los principales motivos es el agotamiento de IPv4, que, bueno, si bien depende de la región, ¿no es cierto?, y depende de la empresa, pero muchas veces, en grandes casos, ya muchos no tienen IP, y algunos tienen. Yo diría que, obviamente, los que tienen y los que le quedan algunas IPs, claramente no va a ser eterno que aprovechen ese tiempo en vez de dejar y ver qué es lo que van a hacer las demás empresas, ¿no es cierto? Ese tiempo es muy valioso. Obviamente, uno de los principales motivos es que mientras haya algunos operadores que empiecen a migrar y empiecen, perdón, a hacer, iniciar la transición y empiecen a habilitar el servicio IPv6, empezamos con los problemas de mecanismos de transición de un lado hacia el otro, o empiezan los servicios con carrier NAT. Entonces, ya a partir de que uno empieza, tenemos que seguir la rueda y comenzar para que todos tengamos el servicio de IPv6 desplegado para evitar cualquier problema de mecanismo de transición o carrier NAT en el medio, porque eso está comprobado que genera ciertas dificultades. Entonces, obviamente, otro mecanismo que se desprende de eso, o otra necesidad, es mejorar la conectividad. Bueno, es de público conocimiento que mejora claramente la conectividad, mejora la eficiencia IPv6, y el CGN prácticamente, claramente, no es la solución. Lo que tenemos que hacer es apuntar a no tener eso, a trabajar en forma nativa, en el mejor de los casos, porque sabemos que incrementa el delay y después trae algunas complicaciones como plataformas de juegos, accesos remotos a los servicios locales que puedan tener las personas. Entonces, claramente, tenemos que evitarlo. Y otro punto que no es menor es, para los que trabajan con muchos clientes corporativos, son clientes que son muy importantes, más allá de los residenciales, son muy importantes, y no tener el servicio IPv6 es una desventaja competitiva. ¿Qué consideraciones podemos tener? Obviamente, ya acá empezando a hablar un poco más, cada empresa va a tener su forma de trabajar, pero más que nada queremos tratar de tocar la parte técnica un poquitito, decir, bueno, qué compatibilidad necesito, que el management interno, sistema de monitorías, el sistema de aprovisionamiento, CRM, billing, qué cosas más o menos tenemos que tener en cuenta para ir planificando esto con tiempo. Compatibilidad en dispositivos. Acá está un poco hablado en un ejemplo de lo que es una red de cable modem, pero tranquilamente aplica para una red XDSL, por ejemplo, donde en las redes, por ejemplo, de cable, tenemos ciertos modelos que son, está regido por la norma DOCSIS 1.0, 1.1.2, que no soporta. Entonces, muchas empresas tienen esto. Entonces, hay que pensar si se va a trabajar con una estrategia de recambio tecnológico o esperar que el mismo avance tecnológico me vaya cambiando y habilitando IPv6 en las nuevas tecnologías de DOCSIS 3 y DOCSIS 3.1. Bueno, hay que pensar si voy a realizar en el CPE que yo use despliegue de IPv6 para lo que es el management o no, pero claramente lo más importante es el todo CPE o gran parte de los CPEs traen un router embebido, el router,
Bueno, normalmente obviamente lo recomendable es arrancar por esa parte que es el tráfico de internet que van a tener los clientes. Quizás el sistema interno y todo el backend no es necesario al principio. Hay que tener en cuenta, obviamente, en cuanto a compatibilidad, que muchas veces tenemos los casos de que los clientes ponen atrás sus propios CPEs hogareños y normalmente cuando les andan más o menos no los cambian y quedan ahí durante años. Entonces, ese stock grande de CPEs o de routers hogareños seguramente en grandes partes no van a soportar IPv6 y ahí vamos a tener un remanente de IPv4. Hay que manejar ahí cómo manejamos ese tráfico, si es con algún mecanismo de transición o no, que va a quedar remanente. En cuanto a los sistemas de monitoreo, obviamente antes de comenzar a desplegar tenemos que estar seguros de que vamos a poder medir todo este tráfico. Si no, después no tenemos referencia sobre qué es lo que le está pasando a los clientes. Entonces, a ese punto, bueno, tenemos que tener bien armado un esquema de un plan de direccionamiento, como hablábamos ayer en el tutorial, tener un buen sistema de IPAM para hacer todo eso, un sistema de poleos, no sé, por SNMP, para polear todo lo que es el tráfico, poder medir bien y comparar la calidad entre lo que es tráfico IPv4 y IPv6. Para un carrier, obviamente, es muy importante para estar prevenido, para un proveedor de servicios es muy importante porque tenemos que estar preparados para cualquier posible reclamo o iniciar este proceso de investigación de cómo funcionan para trabajar con los carriers antes de empezar a hacer el despliegue masivo. En cuanto a la gestión de los CPEs, es un tema de que lo pueden empezar a analizar, pero no creo que sea crítico al momento de iniciar el despliegue, porque lo que nos interesa es que el cliente final tenga IPv6, no tanto el sistema del backend y el sistema de gestión. Pero sí lo que tenemos que tener es, a nivel, por el otro lado de la gestión, es los mismos puestos de trabajo de la gente, que parece quizás una tontería, pero los mismos puestos de trabajo de la gente, del call center, de la parte técnica, tiene que estar preparado, los sistemas de monitorías internos del NOC tienen que estar preparados para poder medir y acceder y probar los servicios de la misma manera que los clientes finales. Acá hay un punto muy crítico, que es el sistema de aprovisionamiento. Todo proveedor de redes masivas siempre, seguramente, tiene un sistema de auto-provisioning. ¿Para qué? Para acelerar los tiempos de puesta en marcha, de instalación de clientes. Este es un punto muy crítico porque cualquier retraso en esto son sistemas muy grandes donde tiene integración con todos los módulos, con CRM, con toda la parte de facturación, con la parte de muchas veces de inventario, de qué dispositivos tiene, qué servicios tiene. Tiene muchos componentes, como el DHCP server, tiene componentes, no sé, en una red de cable, la parte de TFTP, Syslog, bases de datos de ISES. Todo eso es un sistema muy complejo que lleva mucho tiempo prepararlo. Entonces, hay que tratarlo con mucho tiempo para evitar de que incluso sea una demora o costoso, hasta en algunos casos, este proceso. Para el tema de billing, de CRM, no es necesario tener el soporte interno del acceso en IPv6, pero sí, obviamente, tiene que conocer qué servicios tiene aprovisionado el cliente. Tiene que saber, obviamente, qué recursos a nivel IP tiene asignados, los prefijos, más que nada, que es a través del cual van a salir los servicios y cualquier conectividad hacia la parte externa de la red, a través del prefijo que va a tener delegado ese cliente. Y obviamente muy importante que la gente que va a manejar el tema de CRM y billing empezar a trabajar sobre una capacitación con tiempo, porque después pasa de que entran reclamos y no saben por dónde encararlo. Y ahí empiezan las disconformidades con los clientes. Obviamente siempre la idea de que todo esto lo hagamos previo al despliegue masivo y que todo este proceso sea totalmente transparente. El caso ideal que sería de que un cliente final no se entere que existe algo llamado IPv6. Como decimos en Argentina, Doña Rosa no tiene por qué saber y preocuparse que existe algo IPv6. Sería la mayor tranquilidad, ¿no es cierto? Entonces, como resumen, ¿qué estrategias tendríamos que tener en cuenta a grandes rasgos? Primero, capacitar. Capacitar es un punto crucial para la empresa, que muchas veces no se invierte, pero si no capacitamos a la gente en los diferentes sectores, ingeniería, operaciones, call center, instalaciones, va a ser un problema muy grande, va a ser un problema. Hay que empezar antes de arrancar a definir un esquema de transición,
qué método vamos a usar, si vamos a arrancar, quizás si nos queda un poco de recursos de IPv4, bueno, arrancamos habilitando IPv6, salimos con dual stack sin empezar con otro método. Hay que ver dentro de los métodos de transición qué soportan nuestros CPEs, hay que empezar a hablar un montón de cosas, ¿no es cierto? El despliegue en la red, bueno, arranquemos con un laboratorio. Como vimos ayer, es muy fácil, conociendo los comandos claves que tenemos que hacer, seguramente la tecnología que manejemos, cómo arrancar un proceso para armar un laboratorio y en un rato, ya sea virtual o físico, podemos en un rato tener ya un laboratorio funcional que refleje los servicios que nosotros tenemos. Obviamente, después de eso, de tener más o menos en claro, empezar en el despliegue en el backbone, las interconexiones, todo lo que es el core, que hoy en día es la parte más fácil y ya desde hace años muchos de los equipos tienen el soporte. Después hay un trabajo muy fuerte que es en la parte de acceso. En la parte de acceso hay mucho trabajo para hacer, hay que empezarlo con tiempo porque está la parte de homologación de todos los modelos de CPEs con los que uno trabaja. Normalmente en la historia se van quedando remanentes de diferentes tecnologías y tenemos que ver cuál es compatible, cuál no, qué modelo de compatibilidad, qué capacidad de compatibilidad tiene, si se despliega o no sobre cada modelo. Y obviamente los puestos de trabajo no son un tema menor porque muchas veces pasa que por el apuro de salir en el despliegue de los clientes nos olvidamos que la gente que opera y trabaja en la empresa después no puede acceder a los servicios de IPv6, entonces hay que preparar todos los puestos de trabajo, firewalls, VPNs para poder trabajar de esa manera. De nuevo, sistema de aprovisionamiento, lo recalco, va a ser un punto clave en una red masiva, hay que estar preparado para todo lo que es ese backend. Homologar CPE, ya lo dijimos, esta es un punto clave también, y después lo que es la integración con todos los sistemas de monitoría, provision y CRM, hay que integrar muy bien y con tiempo porque si no, eso va a frenar mucho el proyecto. Con eso cierro, disculpen el apuro y queríamos tocar más o menos los temas claves de los puntos y dar pie a ver con alguna dificultad o algo que se encontraron ustedes o cualquier duda que surja. No sé si tienen alguna pregunta o después hacemos ronda. Después hacemos ronda de preguntas. Si pueden, vayan anotando una o dos preguntas que quizás puedan tener para el señor Egidio, su experiencia en su implementación de IPv6 en Telecentro. Es un momento ideal para eso. Anótenla. Y ahorita viene el señor Miguel Ángel Álvarez, experto en transporte. Buenos días. Como bien lo dice Alejandro, mi nombre es Miguel Ángel Álvarez. Trabajo en Ufinet. Ufinet es una compañía especializada en transporte. Nuestro core business básicamente es la fibra oscura. Sin embargo, dentro de nuestro portfolio de servicios se encuentran los servicios ISP. Voy a describirles brevemente lo que es Ufinet para que entendamos por qué el porqué de nuestro despliegue de IPv6. Ufinet es un operador neutral en el mercado de las telecomunicaciones. Tenemos cobertura en 20 países, tanto en Europa como en América. Tenemos una red propia de fibra oscura de más de 66.000 kilómetros, con presencia en España, en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Como les decía anteriormente, nos especializamos en los servicios de transporte, capacidad, básicamente, fibra oscura, internet, VSAT y colocation. Acá una pequeña ilustración de nuestra red en Europa. Básicamente estamos en España. Y tenemos conectividad en Portugal, en Francia, y tenemos puntos de presencia en Alemania e Inglaterra. En América, que es donde tenemos el mayor despliegue de fibra oscura, con más de 49.000 kilómetros desplegados desde México hasta Ecuador, y actualmente estamos desplegando fibra en Perú, Paraguay, Argentina y Chile. Los highlights
de nuestra red ISP, que es el tema que nos toca ver acá, pues los tenemos en estas tres líneas. Manejamos más de 150 gigas de internet en el backbone. Estamos conectados con 5 proveedores Tier 1 y también tenemos conectividad con los CDNs más grandes de la región. Básicamente manejamos estos dos tipos de servicios de internet, el IP Transit o Tránsito IP, y los accesos dedicados de internet. Obviamente estos son accesos de internet uno a uno. No manejamos nada de eso. Por lo tanto, el segmento de mercado que manejamos es bien claro. Estamos enfocados a los operadores locales e internacionales, a las empresas y a las corporaciones. Ok. En cuanto al despliegue IPv6, en Ufinet, comenzamos el despliegue en nuestra red de backbone. Básicamente lo que hemos hecho es implementar dual stack en toda nuestra red, desde México hasta Ecuador. Y lo hacemos en todo el backbone, básicamente. Todas las conexiones que tenemos en el backbone, tanto hacia adentro como hacia afuera, son dual stack. O sea, manejamos IPv4 e IPv6. No hacemos más que eso. Enfocándonos en los enlaces de IP Transit, en la parte IPv4, entregamos los enlaces con una barra 31. Algunos clientes aún no manejan esa barra 31 porque conectan sus enlaces directamente a servidores o a equipos que no soportan la barra 31. Pues en ese caso les asignamos barras 30. Esto lo hacemos con el fin de optimizar el poco segmento IPv4 que nos queda. En cuanto al IPv6, manejamos barras 127 por default. Y por algunos requerimientos de algunos clientes, manejamos barra 126. En cuanto al enlace, a los enlaces dedicados, o los DIA en inglés, tenemos dos modalidades. Lo entregamos con gateway o lo entregamos con prefijo ruteado. Y ahora les explico cómo es eso. Y en cuanto a la asignación de IPs, en el direccionamiento IPv4 asignamos las IPs que el cliente requiera. Necesitamos una justificación de cuántas IPs necesita y conforme a eso hacemos una evaluación y luego la asignación. En IPv6, por default, asignamos una barra 48. Eso es el mínimo que asignamos por cada enlace. También por default, esto no lo puse acá, pero por default, con cada enlace dedicado que entregamos, va asociado un prefijo barra 48. Hablando un poco sobre los enlaces dedicados, les decía con anterioridad que manejamos dos modelos. Uno es el enlace con gateway y el otro es el enlace con prefijo ruteado. En el caso del enlace dedicado con gateway, pues del prefijo que se le asigna al cliente, utilizamos la primera IP como gateway. Es el modelo más regular. Y en el segundo modelo, pues asignamos una barra 31, a una barra 31 de un prefijo, de un bloque con ese fin, y le ruteamos el prefijo asignado al cliente. Esto solo aplica con asignaciones de IPs menores a barra 29. Con prefijos barra 30 esto no aplica. En cuanto al enlace dedicado con IPv6, utilizamos una barra 127 por default
en el peering o en la conexión del enlace. Y en algunos casos utilizamos una barra 126. Por default es una barra 127. Eso lo tomamos del primer prefijo barra 64 del barra 48 asignado. Por lo mismo que hablaba Jordi ayer, nosotros adoptamos también esta asignación de barra 48 como el prefijo mínimo para IPv6. En el caso del enlace dedicado con prefijo ruteado, de la misma manera utilizamos una barra 127 por default y una 126 de un barra 64 perteneciente a un barra 48 asignado para este fin. Es más o menos el mismo modelo que seguimos en IPv4. Y luego, pues, el prefijo asignado al cliente se lo ruteamos. Todo esto lo hacemos en nuestros routers de borde, en los routers de internet. Tenemos una red de cerca de 20 routers de alto rendimiento, por lo que el dual stack no afecta a los routers. En el caso de que los clientes requieran hacer dual homing, pues en este caso nosotros necesitaríamos hacer BGP con ellos, y el mínimo prefijo que necesitamos que nos anuncien es un barra 24, o el máximo prefijo. No soportamos prefijos más grandes que eso. En cuanto a IPv6, también tendríamos que hacerlo con BGP y manejando prefijos menores iguales a barra 48. Nosotros básicamente le damos acceso a los clientes, no manejamos todos los protocolos relacionados a IPv6 como Neighbor Discovery, los protocolos que manejaría una compañía de servicios masivos. Nuestra red es más simple, más sencilla. Contamos con DNS con resolución IPv4 y IPv6 y también soportan DNS 64, pero es más para nuestros clientes que quieran desplegar NAT64 o 464 XLAT. Respecto del despliegue, respecto del IP planning, pues lo hacemos de esta manera, tratando de trabajar de una forma ordenada. Agarramos toda nuestra barra 32 asignada por la NIC y designamos prefijos barras 36 para distintos usos. En este ejemplo, que es un ejemplo con cualquier barra 32, pues asignamos dos barras 36 para los enlaces dedicados de internet. Tenemos un bloque para uso futuro, tenemos otro bloque 36 para servicios varios. A pesar de tener en nuestra red un IPAM operativo, por la cantidad de clientes que tenemos, aún es manejable este control en una hoja de Excel. Eso es todo. Básicamente nosotros utilizamos estos documentos como referencia. También se los recomendamos a nuestros usuarios para que se vayan empapando con el tema. Y bueno, eso es todo. No hacemos mucho en cuanto a IPv6 en nuestra red. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Una vez más, recuerden anotar las preguntas que puedan tener para la fase de preguntas, valga la redundancia. Y ahora, Enzo Picero, en el área de contenido. Y algo muy interesante, en la parte de juegos también, el señor tiene bastante experiencia. Hola, buenos días. Mi nombre es Enzo Picero y, bueno, básicamente el tema de hoy es las estrategias de despliegue de IPv6.
Hay temas bien importantes y de hecho la estrategia que tomemos es un punto clave de cómo vamos a hacer que esto sea algo positivo o en realidad sea un real problema. Hay cuatro entidades o cuatro grupos de personas o de empresas que entre comillas tenemos que trabajar en conjunto para poder llevar a cabo el tema de IPv6. Por un lado tenemos los proveedores de internet, están los proveedores de contenido. En algunos casos se mezclan, hay data centers que ofrecen contenido y también service provider a usuarios finales, usuarios domésticos. Por otro lado, dentro de este grupo tenemos una subcategoría de usuarios finales y aquí tenemos también todo lo que son redes Wi-Fi, los celulares también el tema del Internet de las Cosas, que hoy en día, cada día crece más y bueno, tema importante de lo que ofrece IPv6 es poder tener un IP tranquilamente a todos los dispositivos sin ningún inconveniente y eliminando el famoso NAT, que básicamente es un tremendo problema en IPv4. Y por último también, y no menor y que lo mencionaron hoy día en la mañana, es que el gobierno también impulse y apoye esto, ya que básicamente los países son los que ponen la infraestructura mayoritariamente y también mueven muchísimo público, todos los servicios gubernamentales. En conjunto, si estos cuatro áreas trabajamos, IPv6 esperamos que en los próximos años sea por defecto y IPv4 sea solo una buena historia de lo que es el mundo del Internet. Hay que comentar aquí que hay un tema importante y es obligatorio ya hoy en día. Básicamente el IPv4 en muchas partes no se usa, ya no hay disponibilidad. IPv6 es lo que viene, por ende, hay que entender que este desafío que llegó hace varios años atrás es un desafío ya no opcional. El que se queda abajo básicamente va a quedar desconectado de la red de internet en no se sabe si a lo mejor 4 o 10 años, pero tarde o temprano va a suceder. Como estrategia principal, en nuestro caso, que nosotros proveemos contenido, el mejor paso es Dual Stack. Evidentemente nos permite tranquilamente hacer esta transición donde nuestras redes IPv4 están funcionando actualmente, implementar paso a paso o por etapas o por grupos de servicios el tema del IPv6. En nuestro caso, nuestro grupo de servicios son, por un lado tenemos lo que son instancias virtuales, por otro lado está lo que son el hosting, el servicio web, también tenemos algunos usuarios que se conectan, hay servicios que nosotros no compartimos, pero que básicamente se ocupan mucho, que es el tema de VPN. Y esto particularmente por un servicio que ofrecemos que con IPv6 se ve absolutamente beneficiado, que es el tema de los servidores de juegos. Los game servers, y de hecho Xbox nos ha dado ahí un ejemplo importante del beneficio que genera IPv6, es que disminuye en algunos casos la latencia. Hay una presentación anteriormente también que mostraba que entre un 20 o un 40% mejora la latencia. Hay pruebas bien básicas, digamos, pero que nos demuestran esto. Por ejemplo, un HTTP GET, un 20 o un 40% aumenta solo por el uso de IPv6. Eliminamos el tema de los checksum, que es un proceso que consumía tiempo. Por ende, IPv6 en el mundo de los servidores de juego y en muchos otros segmentos, además es un beneficio que viene por defecto. Perfecto, sin problema. Bueno, como les comentaba, el tema IPv6 es un beneficio evidentemente en todas las áreas. Y Dual Stack es evidentemente la opción que tenemos en nuestro caso como proveedor de contenido para poder pasar tranquilamente este proceso de transición. Y que también nos da la opción de más adelante, cuando IPv4 deje de funcionar o simplemente el contenido no se maneje en esta red, se entiende que hay usuarios que van a ocuparlo igual, pero a nivel contenido que proveemos se deje de utilizar, simplemente va a ser un tema de desconectarlo y absolutamente transparente, sin afectar el resto de la red que ya va a estar en IPv6 nativamente. Bueno, ¿tiene ventajas IPv6 para un proveedor de contenido? Absolutamente. En primer lugar, eliminamos el NAT. El NAT nos trae problemas en diversos aspectos. Por ejemplo, balancear cargas. Nosotros detrás de una sola IPv4 tenemos muchísimos usuarios. Tenemos 10, 15 en una casa, en universidades aún más. Por ende, para el aspecto de nosotros, como proveedor de contenido, nosotros vemos un IP. ¿Y qué hago con un IP? Si, por ejemplo, hay un atacante o hay un problema de seguridad de algún usuario en una universidad, por ejemplo, un sector público, donde se puede conectar cualquier usuario, cualquier alumno, alguien de afuera, se comparten claves de internet. Este llega, se conecta anónimamente y, por ejemplo, hace un ataque contra nuestra red de contenido. En nuestro primer caso, podemos mitigarlo con diferentes herramientas en la capa de aplicación, pero por ejemplo, si hay una denegación de servicio, hay que bloquear el IP. Y en este caso en particular,
bloquear un IP significa que estoy dejando a, por ejemplo, un campus completo universitario sin acceso. Y eso es gravísimo, porque al final a nosotros nos interesa que el contenido llegue al usuario. Ese es el negocio que tenemos. Y estar haciendo este tipo de bloqueos solamente porque no tenemos capacidad en IPv4 de que cada usuario tenga su IP es un problema. Por ende, es un tremendo beneficio para nosotros el tema de IPv6. Además del tema de seguridad y que en muchos casos ha pasado. Tenemos clientes, por ejemplo, que tienen su red corporativa y utilizan mucho Google. Y llegan a este navegador, buscan diversas cosas y les sale este famoso CAPTCHA o robot de si eres humano o no. Que es un tema que un usuario normal lo ve y dice, oye, ¿qué hago con esto? Yo no soy un robot, soy una persona. Y claro, esto pasa porque Google ve que, entre comillas, desde una sola IP tengo muchísimas solicitudes y esto puede ser a lo mejor una amenaza. Entonces, lamentablemente, se ven castigados los usuarios a veces por un uso normal. En IPv6 esto lo evitamos. Cada usuario tiene su IP, por ende, en el peor de los casos, es un usuario el que se vería bloqueado y no una red completa, que eso es, realmente hoy en día es gravísimo. O sea, alguien sin internet, por segundos que esté abajo, la verdad es que es impensable. Bueno, ahora me imagino que van a venir muchas más preguntas. Espero que con toda la tranquilidad del mundo las puedan hacer. Estamos justamente para apoyarlos y buscar la mejor estrategia de que nos subamos a este proyecto, a este tren, digamos, que es el de IPv6. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes. Ahora venimos a la fase de preguntas y creo que tenemos una... Tenemos una en la transmisión en vivo de Rafet Galván y la pregunta cita lo siguiente. ¿Qué va a suceder con IPv4 cuando ya simplemente IPv6 es una tecnología que dejará de existir o seguirá utilizándose para otro tipo de cosa, ya que el direccionamiento se recuperaría al implementar IPv6? ¿Quiere tomar eso? ¿Es ello? Hola, tengo acá. ¿Qué tal? O sea, todavía no está programado un apagón de IPv4, pero claramente sí tenemos que estar pensando en preparar. Yo creo que nos tenemos que preocupar más en cuándo vamos a tener todos listos IPv6 antes de qué va a pasar con IPv4, que ya sabemos que es una limitación muy grande hoy. Así que la idea es pensar en que cuando podemos tener todos listos el despliegue, ya no utilizar más IPv4 y tendríamos, digamos, yo ya ni me preocuparía en eso. O sea, la preocupación ahora, el foco grande en la empresa lo tenemos en cuándo vamos a poder tener todas las consideraciones listas como para que ya ningún cliente lo tengamos corriendo sobre IPv4. No sé si eso llega a responder. Gracias, Alejandro. Lee. Lee Howard. Enzo, you said that on game servers, that gamers get faster speeds over IPv6 than IPv4, lower latency. Does that mean that that people playing games with IPv6 have an advantage over people playing games on IPv4? Si los que juegan con los. That's a big deal. ¿Se escucha? Sí. Bueno, básicamente en el tema de los servidores de juegos hay una ventaja considerable. Nosotros particularmente estamos de hecho con algunas ligas, en Brasil de hecho Gamers Club, que más de alguno acá a lo mejor lo conoce, y IPv6 trae una solución por default, así, es parte de sus mejoras, eliminar checksum y un montón de herramientas que básicamente aceleran considerablemente el tema del juego. Usuarios competitivos que saben que un milisegundo más o un milisegundo menos te cambia la partida, lo agradecen completamente. Nosotros lo hemos probado en la práctica con jugadores jugando desde nuestra red y hacia nuestra red a través de otros proveedores de IPv6 y efectivamente es considerable un beneficio, pero absoluto. O sea, ahí está la solución en muchos casos que hoy en día se reclaman y están ocupando estas cosas que son VPN, túneles que al final perjudican completamente la experiencia de juego. Wow. Gracias, Lee. Atrás. Hola, buenos días. ¿Nombre? Preguntas para Alejandro. ¿Nombre? Yo vengo de Venezuela. Soy coordinador de redes IP de la
de una empresa cable operadora. Y a nivel para, veo el cambio en mi caso, en nuestro caso, bastante complejo porque tenemos un problema primero a nivel de plataforma. No toda la plataforma está adaptada para hacer la adaptación. Y al tener esto, pues eso está requiriendo una enorme inversión en una modernización que para el caso de Venezuela, para hacer el acceso a las divisas, es un poco más complicado por temas de regulaciones gubernamentales. Aparte de todo esto, yo quería ver si puedes compartir qué dificultades más o menos encontraron ustedes desde el día cero hasta el último, hasta la implementación total de tu plataforma. Digo, no, a nivel de por lo menos de comenzar con un laboratorio, ver a nivel de temas técnicos por lo menos, sí. No sé, me tengo muchas dudas con respecto ¿Cómo resumirte la cantidad de dificultades que tuve? No sé, no me va a alcanzar el panel. Pero creo que hoy en día, nosotros arrancamos ya el despliegue masivo, todo, digamos, no el vagón, sino trabajando sobre el acceso hace como 5 o 6 años. Es poco tiempo, pero en ese momento el famoso IPv6 Ready era toda una mentira en muchos firmware y sistemas operativos de equipos. Pero al principio, en esa época, yo por eso te digo, hoy creo que ese gran desafío no lo vas a tener si no tenés equipos medianamente viejos, que hoy el recambio tecnológico del equipo de core yo creo que ya te ayuda. Pero sí, un gran desafío seguramente va a ser el sistema, si es una red masiva, de despliegue masivo, el sistema de auto-provisioning, que tiene muchas cosas integradas. La base de datos de leases para que soporte el registro de todos los leases en IPv6, si es que trabajan con base de datos. La estructura interna para que soporte IPv6, justamente en los registros, la asignación, el DHCP server, que soporte Perfect Delegation. Muchas veces tenés que hacer upgrade del DHCP server, upgrade de los sistemas internos, integración contra la parte de CRM. Eso a nivel despliegue. Pero para empezar, una maqueta, nosotros ayer les mostré cómo en 10 minutos prácticamente una maqueta virtual, una maqueta física pueden tener configurado. Son muy pocas cosas las que configurás, por ejemplo, si es un CMTS, en un CMTS, bueno, en la red de cable, son muy pocos comandos técnicamente los que tenés que aplicar para enseguida tenerlo funcionando. Pero los grandes desafíos es el provisioning seguro y después es un trabajo muy fuerte de homologación de firmware seguro en lo que son todos los CPEs que tengan distribuidos ustedes. Es un trabajo bastante, el tema de homologación, normalmente una empresa que tiene varios años tiene diferentes modelos en la calle. Entonces vas a tener que decidir sobre qué modelos desplegás o no, si conviene o no, o si podés hacer un upgrade de firmware a un modelo o no, y ahí empezás a acotar sobre los que podés hacerlo y de qué manera lo vas a hacer. Va a depender de cada red, pero para armar una maqueta no necesitas nada. Hoy incluso puedes armar una maqueta para muy similar a tu red en un rato, una maqueta virtual, y después puedes pasar a ver qué equipo necesitas para armarlo. Pero si querés después nos juntamos, pero digamos, en cuanto a desafíos podemos estar hablando todo el día. Pero básicamente creo que esos son los puntos más fuertes. No sé si te ayuda. Gracias, Alejandro. Por nada. Ya. Viene Erika y luego adelante. Tenemos otra pregunta en la transmisión de Cristian Hernández de Colombia, donde pregunta que si IPv6 podría tener problemas en la seguridad de las redes públicas. Yo creo que eso está más para... ¿Con el micrófono acá? ¿Aló? Sí, sí. Bueno, a nivel de seguridad, gran parte, digamos, es muy parecido a IPv4. Hay algunas cosas que también son malas prácticas, pero sí que hay que eliminarlas al pasar IPv6. En muchos casos, por ejemplo, en IPv4 se bloquea todo el tráfico ICMP para esconder saltos, para esconder bordes, para esconder un montón de cosas y rompen un poco la red, porque al final también eliminan el tracer. Pero básicamente algo de seguridad agrega, porque al final ante, por ejemplo, un ataque de denegación de servicio, si no ven los saltos que hay entre medio, no los pueden atacar. Y como no los pueden atacar,
entre comillas, está un poco mitigado el problema. En IPv6 ahí estamos un poco más complicados porque ICMP es parte fundamental de este sistema. Por ende, a primera instancia, el primer problema con el que nosotros inclusive nos encontramos fue este. En gran parte, en las redes públicas, el resto de la seguridad se mantiene, ¿no? Por ejemplo, el bloqueo de puertos, el tema de los IPS o antivirus y todo. En IPv4 y IPv6 el funcionamiento es muy parecido, ¿no? Casi básicamente no hay diferencia. Y el resto de la seguridad, bueno, como esto es algo que, si bien tan nuevo no es, pero estamos todos aprendiendo, seguramente van a ir apareciendo cosas y vamos a tener que estar atentos como cualquier cosa. Como que el día de ayer salió un ransom nuevo y este ransomware hay que investigarlo para protegerse. En IPv6 va a ser exactamente lo mismo. Hay que estar atentos. El tema de la seguridad es algo que viene hace años creciendo y hoy en día es un área que tiene que existir y estar 24/7 estudiando el ambiente. Gracias. Amigo, nombre. Buenas, soy Hernán Achucarro, jefe de la operación de Internet en la empresa Teisa. Esta pregunta más bien va buscando un consejo o el camino más correcto a tomar para implementar IPv6 hacia nuestros clientes. Teisa es una red que es proveedora de servicios de Internet, VPN y telefonía IP en Paraguay. Actualmente utilizamos AUFINET como nuestro carrier. Entonces, la pregunta más bien es, ¿cuál es el camino más fácil? No más fácil, porque es buscar el camino correcto para que esta implementación sea más rápida hacia nuestros clientes. Actualmente tenemos 50% implementado IPv6 en nuestra red interna, pero nos está costando un poco avanzar con, vamos a decir, en el servicio hacia nuestros clientes. Tenemos ya un plan de direccionamiento, tenemos un plan de explotación de IPv6, pero quisiera saber cuál es el camino que tomarían ustedes si tuvieran un carrier con el cual deberían tratar con respecto a direccionamiento, dual stack, lo que sea. ¿Quieres hablar vos? Respondo parte de esa pregunta y el resto. Gracias por el comentario. UFINET, en todo su backbone, tiene implementado dual stack. Y tal vez para complementar un poco la primera pregunta que le hicieron a Digidio es, ¿qué va a pasar con IPv4? Pues en una red dual stack, IPv4 va a seguir por un buen tiempo. Y lo que va a pasar es que el tráfico va a ir cambiando de porcentaje. Va a ir incrementando el IPv6 y el IPv4 va a ir reduciéndose. Compañías como la nuestra, tenemos la obligación moral de dar el apoyo a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Pues todo lo que ustedes necesiten, con gusto, nosotros podemos trabajar en conjunto. Si van a ser 464 XLAT, nosotros los podríamos apoyar. De hecho, nosotros debemos apoyarlos. Es la única forma de que el despliegue se haga de forma más rápida. En cuanto a las recomendaciones, yo creo que en este caso es Alejandro quien podría apoyarnos con las recomendaciones para la parte de acceso. Por favor. Bueno, gracias. Sobre la recomendación, hay que ver qué tecnología de acceso manejan, digamos. Ethernet. ¿Ethernet directo? Sí, Ethernet, Gigaethernet. Son más que nada servicios corporativos, o sea, no es una red, no es masivo totalmente. Con autoprovision ni nada. Sí, bueno, en ese esquema he hecho también, previo a trabajar en Telecentro, trabajé en otra empresa que se dedica en ese estilo. A brindar servicios también, más que nada está orientado al 99% a servicios corporativos, donde no trabaja, no tiene un perfil fuerte un sistema autoprovision y es todo más que nada configurado a mano, seguramente tratados de forma especial cada uno de los casos y los clientes. En ese caso creo que tenés una ventaja, porque no vas a tener que pelear con la empresa o todo el desarrollo para el sistema autoprovision. Ese es un gran limitante. Y seguramente vas a tener switches multilayer de acceso donde vas a tener configuradas las redes de los clientes. Entonces, creo que lo primero es lo que vos dijiste, tener un buen plan de direccionamiento, ver cómo segmentar eso en tus regiones o POPs, donde vas a tener distribuido el bloque de IPv6. Lo primero, buen plan de direccionamiento que te permita crecer. A números que hoy te parezcan ridículos,
pero no te limites en cuanto al espacio de direccionamiento con IPv6. Y segundo, seguramente si trabajas todo Ethernet directo sin ninguna tecnología de acceso más que transporte de Ethernet puro, seguramente los switches multilayer que vas a tener que trabajar o switches layer 2 con router arriba, seguramente ya soportan IPv6. Y ahí buscar las mejores prácticas, que si querés después te podemos ayudar dentro de las cosas que vinimos exponiendo ayer, cuáles son las buenas prácticas quizás mínimas de decir, bueno, esta seguridad mínima yo le tengo que poner a cada default gateway, por decirlo de alguna manera, en la interfaz de ruteo de cara al cliente, la interfaz de ruteo que va a ver el cliente, cuáles son quizás las restricciones mínimas que le tendrías que poner para evitar cualquier ataque intencional o inintencional, ¿no? Que puedan tener, pero yo creo que estás en el escenario quizás más fácil para que puedas desplegarlo sin ninguna complicación con que traen normalmente las tecnologías de acceso. Muchas gracias. No, era. La chica atrás. Gracias. Marcio Díaz de Brasil, quien participa vía remota, es una pregunta para Alejandro. ¿Por qué la demora en adopción al IP versión 6, ya que tiene muchos beneficios? Perdón, ¿Cómo? ¿Por qué la demora en adopción al IP versión 6, ya que tiene muchos beneficios? Mira, te digo la verdad, no sé. Pero lo que me ha pasado, me han llegado muchos comentarios de... Bueno, nosotros en Telecentro, en la Argentina, tenemos la suerte... Que no lo digo ni siquiera como orgullo, hasta como un problema lo planteo, que somos líderes por lejos en despliegue de IPv6. Hoy en día creo que tenemos el 75% de todos los usuarios IPv6 de Argentina y hasta el año pasado teníamos el 95% de todos los usuarios. Pero la idea es promover, no es un orgullo, para mí es un problema que el resto no lo tenga. La idea es promover a que todos participen y creo que a partir del año pasado surgió un cambio. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Técnicamente no sé, porque todos los competidores tienen los mismos equipos que tenemos nosotros y la capacidad la tienen para hacerlo. Lo que me ha llegado a los comentarios es, en muchos casos, y vamos a esperar qué hace el resto y vemos. Y creo que va a ser una complicación, porque nosotros cuando empezamos a hacer esto no tuvimos a nivel estratégico en la empresa un costo extra para poder hacer el despliegue. Ya estaba la tecnología, era invertir un poquito de tiempo, era ir aprendiendo. Y con ese conocimiento que fuimos adquiriendo nos permitió hacer un despliegue prolijo. Porque la realidad es que cuando activamos IPv6, en las cajas no entró ni un reclamo por temas de IPv6, ni uno. Ya teníamos previamente, obviamente, monitoreado de cómo se comportaba. Empezamos a hacer reclamos a los carriers de que, obviamente, sí, como era muy marginal el tráfico, el IPv4 y IPv6 muchas veces tenían diferentes temas de calidad. Pero una vez que llegamos al punto que estábamos listos, no hubo reclamos. O sea, no veo por qué no desplegar. Nadie está diciendo que apaguen IPv4. Estamos diciendo que habiliten algo extra y que solo el tráfico se empieza a migrar a IPv6. Técnicamente no hay ninguna restricción. Es un tema de decisión quizás hasta política, no técnica, en las empresas. Gracias. Bueno, vamos a empezar a responder un poquito más corto porque Perdón. Creo que... amigo. Gracias. Mi nombre es Iván Morales, de la empresa Infinitum en Guatemala. Lo que te quería preguntar es cómo enfrentaron ustedes el concepto que tiene la gente, o el mal concepto que tiene la gente, que el NAT también sirve para seguridad. O sea, sobre todo en los dispositivos de bajo nivel, la gente dice, le habilito NAT y ya tiene firewall. O así piensan, ¿no? ¿Cómo enfrentaron ustedes, digamos, el recambio de los equipos de baja gama del lado del cliente? Primero, a los clientes residenciales comunes no le vamos a andar diciendo a partir de mañana tenés IPv6, porque empieza la paranoia de qué es eso, si es seguro, de que no. Es un servicio, está dentro del servicio de Internet. Ahora, sí hay cuestiones mínimas que hay que probar dentro de la homologación del CPE, qué particularidades tiene a nivel firewall para IPv6. Básicamente es un firewall en pass-through, que lo que obviamente no estás estableciendo un NAT, simplemente lo que protege son... Lo que hacen los CPEs mínimos es, ni siquiera hacer una inspección, es proteger puertos para acceso desde afuera. No es más que eso para permitir conexiones al IP de WAN que tenés y a los prefijos y al prefijo que tenés delegado. Es simplemente una protección. Hoy los CPEs que no traen inspección, sino simplemente traen un firewall y que no tiene más que prendido y apagado. Esa es una crítica que venimos haciendo
a nivel firewall IPv4 tienen más cantidad de permisos, más allá de que es por el NAT, tienen algunas posibilidades más sobre qué puertos permitir o qué no. En la mayoría de las firmas que encontré de SPS es prendido apagado y es permito conexiones entrantes en general o filtrado. No, hay un hueco, hay un faltante que hay, pero básicamente es eso, digamos. Okay, así que podríamos decir que tenemos un problema con esos equipos de la... No, problema no. Es seguro. O sea, vos habilitás firewall IPv6 y no te acepta ninguna conexión entrante, pero no te, digamos, si vos quisieras permitir ciertos puertos y el resto filtrarlo, hoy la mayoría de los firmwares comunes, estandarizados, hay otros casos como OpenWRT o cosas que tenés más servicios, pero en los CPE básicos es prendido, apagado, entonces permito todas las conexiones o no permito ninguna. Eso, por ejemplo, es un tema que hay que usarlo para reclamarle un firmware más acorde a la necesidad que tiene cada uno a cada fabricante. Okay, gracias. Yeah. Vale. Viene el amigo atrás. Pregunta Paola desde Bolivia a través del chat. La pregunta es para Miguel Álvarez. En redes satelitales se modifican los protocolos de capa 3 para soportar grandes delays del enlace satelital. ¿Existen o existirán estas modificaciones en IPv6? Hola. Bueno, acá, en cuanto a la latencia satelital, esa no la vamos a poder cambiar. Yo siempre digo que mientras la ingeniería no supere la barrera de la velocidad de la luz, no vamos a lograr superar la latencia del pad de satélite y del pad de fibra óptica. Sin embargo, lo que se ha estado hablando acá, y que eso se puede demostrar con pruebas, es que utilizando IPv6 la latencia mejora en cualquier capa de transporte, sea de fibra, de WDM, satélite, y bueno, esa es la mejora que se obtiene. Por lo demás, la limitación física, eso no va a cambiar, no importa la tecnología que se use, IPv4, IPv6, eso no va a cambiar. Vale, el amigo, adelante. Ok, mi nombre es Juan Matos, yo trabajo en el ente regulador de la aviación civil en la República Dominicana y soy vicepresidente del capítulo de AISOC. Miren, en el 2005 fue la primera vez que escuché hablar de manera seria del protocolo IPv6 y de lo que pasaba en la región, de mano de Jordi Palet en el marco del IPv6 Tour. Y luego en el 2007 participé por primera vez en un evento de la CNIC, se celebró en Isla Margarita. Y allí me dije, bueno, la cosa es en serio, ya va a llegar el apocalipsis con respecto a IPv4. Luego de eso, he participado en diferentes LACNIC. En el 2007 yo me fui con la preocupación a mi país y dije, bueno, vamos a convencer a mi jefe de que implementemos IPv6 porque el mundo se va a acabar, ¿no? Técnicamente, yo no logré traducir a la gerencia cómo que debíamos implementar IPv6. Entonces, me pregunto, tengo dos preguntas en este punto. ¿Cómo podemos nosotros, los técnicos, traducir a la gerencia la necesidad de la implementación de IPv6? Segundo, en este momento la implementación de IPv6 es financieramente rentable. ¿Quién quiere? Dale. ¿De vos querés? Bueno, la primera pregunta era el tema del costo. ¿Sí? Perdón, y disculpa la interrupción, eso. Ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan 4 minutos, que es muchísimo, pero vamos a parar hasta la fila y después ya vendría el coffee break y los panelistas seguro van a quedar disponibles para atajarlos en el hall o algo por el estilo. Entonces, disculpa eso, por favor procede. Era para que la cola en el micrófono no aumentara. Adelante. Bueno, el tema de cómo, digamos, a la gerencia o al directorio decirle, ok, IPv6 hay que implementarlo. Ayer, de hecho, en el curso se comentó harto y ahora otro poco. Básicamente hay un tema que como yo lo mencioné,
No es muy opcional que digamos llegar a IPv6, porque las IPv4 en muchas partes se acabaron. Ya datacenters como Google, Facebook trabajan en muchos casos only IPv6. Por ende, es un tema de que si no lo hacen ahora, después lo van a tener que hacer urgente igual. Y hacer las cosas urgentes es resultado de catástrofe, de problemas, de un desastre. Entonces, es mejor partir ahora, al menos un laboratorio, al menos los trabajadores internos, pero IPv6 no sé si realmente requiere convencer mucho más de la presión que el mismo planeta, entre comillas, nos impone al decir, oye, vamos creciendo en IPv6, vamos creciendo en IPv6, IPv4 se va eliminando en algunas partes, algunos ya no lo ocupan, entonces yo creo que por ese lado está bastante justificado. Y respecto al costo, si es rentable o no es rentable, yo me atrevería a decir, al menos en la infraestructura que yo conozco en Chile, es muy escaso encontrarse con equipos que no soporten IPv6, a lo mucho, no sé, cosas del Internet de las cosas, cámaras, cosas pequeñas, pero si vamos a los equipos o routers que hay entre medio, los ISP, la tecnología, el hardware ya lo soporta. Por ende, implementar IPv6, la parte costosa, entre comillas, es la parte humana, la capacitación en los usuarios que no conocen IPv6, que sin embargo es parte de la renovación de la tecnología, que me imagino en muchos casos está presupuestado cada X tiempo, cada X año, porque la tecnología avanza, ¿no? No podemos quedarnos en que hoy día funciona y dejémoslos ahí que nadie lo toque. O sea, la tecnología hay que estar actualizándose y IPv6 es parte de las actualizaciones que ha traído. Es como cuando en las redes Wi-Fi del 2.4G pasamos al 5 y nadie se cuestionó si, oye, nos quedamos para siempre el 2.4 o pasamos a 5. Y listo, ocupamos las dos. Y una anda más rápido y de a poco vamos pasando a la que es más eficiente. Gracias, Enzo. El señor. Buenos días. Mi nombre es Edwin Rubio, vengo de Claro, Colombia. Muy contento de estar acá compartiendo con ustedes toda la información y los planes que tenemos para poder garantizar la conectividad a nivel global. Y lo primero, pues, quería recalcar lo que decía el compañero, en realidad, pues, dar un parte de tranquilidad al mundo no se va a acabar, para eso estamos aquí todos nosotros, para poder garantizar el tema de IPv6. Tengo una pregunta muy puntual en el tema de la estrategia, y es evidente, debemos garantizar como tal la mejor experiencia de usuario al cliente final. Sin embargo, y pues para las empresas, para todas las empresas, las compañías, ISPs, etcétera, es necesario mirar también el tema de las inversiones. La estrategia IPv6 sería ideal que, pues, de una vez pudiéramos como prender y apagar de una vez el como si fuera un switch, ¿cierto? Pero es necesario mirarlo por fases, y ahí es donde está la pregunta, en el sentido de cuál es la recomendación para que no solamente es garantizada a nivel de planos de usuario, ¿sí?, el cliente final, en tu end, sino cuál es la recomendación en el tema de el escenario de señalización, de control, de gestión, sincronismo. Veo que la primera no es tan urgente de pronto desplegar también esta misma parte de la red. En ese sentido va orientada mi pregunta, si el esfuerzo es mejor realizarlo con estas dos partes, señalización y control, o solamente el tema de plano de usuario. Gracias. Eso creo que va para mí, ¿no? Seguro que sí. ¿Qué tal? Bueno, es un poco quizás amplio, no sé cómo resumírtelo, pero creo que la mejor estrategia es, si todavía tienen recursos de IPv4 y no tienen que salir a meter ningún método de transición urgente, empiecen a habilitar, obviamente, en ese método, core, acceso, y si es una red masiva, como debe ser los servicios que debe dar Claro, seguramente van a tener provision en el medio, que para mí ya es un karma, eso lo sufrí varios años, y seguramente si lo empiezan a analizar con tiempo sobre todos los componentes que implica eso, qué módulos tiene que actualizar, qué no, si trabajan a nivel licenciamiento con el DHCP server, con el sistema de provisioning, bases de datos, si tienen tema de licenciamiento y todo eso, o si es que dicen, no, yo no voy a pagar por esto y quiero hacer otra cosa, lo tienen que empezar a decidir con mucho tiempo, porque si lo hacen en el último momento,
ahí sí van a tener un costo, un problema y un costo económico grande. Como decimos, ¿no? Las cosas, las apuradas salen mal. Y quizás mal no es técnicamente, sino mal va a ser económicamente en ese punto. Técnicamente yo me quedaría, yo creo que no tenés hoy el problema técnico. Los equipos, como decían, ya desde hace años mucho, la mayoría de los equipos tienen soporte. El tema es empezar a probar con tiempo y ir viendo de a poquito qué puedes hacer. Hay muchas cosas que seguramente las vas a poder modificar, más que nada en la forma de trabajo, no tanto en lo técnico, sin ningún costo extra, empezando por, más que nada, capacitar a la gente también. Gracias. Y la última pregunta. Buenos días. Tengo una pregunta de Wesley Correa, que está remoto. ¿Creen que la falta de cualificación de los operadores o hasta mismo el miedo por ser un protocolo nuevo es lo que impide el despliegue efectivo de IPv6? Es una pregunta abierta. Si quieren responder algo luego. Yo creo que sí. Tanto las empresas de telecomunicaciones, los proveedores de servicios, las entidades estatales, creería yo que deberían dar el primer paso. Yo en mi país tengo ese problema. Mi proveedor de servicios de internet residencial no me da IPv6. Tengo un caso abierto con ellos, pero no me da IPv6. Yo los invitaría a ellos a que empiecen a hacer el despliegue en su backbone. No es complicado, no consume muchos recursos. Se puede hacer. Y respondiendo directamente a la pregunta, creo que sí, deberían ser los ISPs quienes deberían dar el primer paso y deberían dar el apoyo hacia sus usuarios. Yo creo que Alejandro podría agregar algo más. Sí, me ha tocado, simplemente para hacerlo corto, he charlado con otros proveedores, no de los que dicen que no quieren hacer nada hasta ver qué va a pasar, sino de los otros que sí tenían ganas de hacer cosas. Y la realidad es que me decían, por eso es que también empezamos a hacer más práctico los tutoriales estos últimos años, porque me decían, la verdad, no sé cuál es el primer comando que tengo que hacer. Yo ya sé que tengo los equipos, los documentos dicen que lo soportan, pero no sé qué es lo primero que tengo que hacer. Por eso es que queremos, invitamos a cualquiera que quiera, necesite información, compartirle lo que quieran, porque es muy poco lo que se necesita para empezar. Técnicamente ya está todo resuelto, es saber cuáles son esos pequeños comanditos que tienen que hacer y van a empezar a ya emocionarse a ver todas las cosas que van a poder hacer a futuro. Bueno, muchas gracias. Antes del coffee break, bueno. Perdón, nos estábamos dando cuenta de una cosa que vinculaba con esta última pregunta. El jueves a la tarde vamos a tener una actividad que va a ser corta y no vamos a tener mucho tiempo. Pero está orientado justamente al primer comando ese de IPv6. En particular a lo que yo creo que tiene que ser el primer paso de todo, que es anunciar el prefijo. Mientras no anuncien el prefijo no puede hacer nada. Entonces, esa actividad está orientada a eso. Así que bueno, los que estén interesados y que tengan ganas de hacerlo, los invitamos. Gracias. Y excelente recordatorio el jueves. Van a haber varias personas de la CNOC, va a estar mi persona. Vamos a estar apoyando a los que deseen realizar el anuncio. No estoy seguro si lo logremos, pero vamos a pasar un buen rato, nos vamos a divertir. Eso es lo fundamental, divertirse. Si después lo logramos o no, es otra historia. Pero vamos a intentar, eso se lo prometemos. Va a estar el jueves en la tarde, ya está en la agenda. Sería genial que todas las personas que quizás tengan acceso a los enrutadores, que conozcan su prefijo, podamos sentarnos juntos y bueno, hacemos el intento. El que no haga el anuncio no va al social. Deberíamos haberlo hecho al revés, ¿verdad? Es que Jordi dice que el que no haga el anuncio no va al social, pero social es el miércoles. Bueno, no les vamos a quitar más tiempo. Les quería pedir, por favor, un aplauso a los panelistas. Muchas gracias. Ahorita viene el coffee break y me están pidiendo que a las 11:30 puntuales en sala. Maca. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al panel. Por favor, antes que pasen al coffee break, ubicado acá a la salida del salón junto a los stands, les recordamos que ya pueden inscribirse para la asamblea de miembros, a los asociados de la CNIC,
pueden pasar por la mesa de registro para retirar los materiales de votación. También para aquellos que sean activos en las redes sociales, especialmente en Twitter, los animamos a que comenten con el hashtag LACNIC29. Y bueno, los esperamos aquí a las 11:30 para dar inicio al foro de políticas públicas, puntuales por favor. Y también los invitamos a asistir a dos charlas en la sala 5, una de GlobeNet, quienes sortearán un Chromecast, y otra de Telco Manager. Muchas gracias.